Vamos bastante bien con las pistas, entonces. Butler, me gusta el rumbo que está tomando ahora mismo en la manera de pensar. Me está agradando bastante porque siento que por fin estamos llegando a algo después de tantos putos episodios. Oh, aleluya. Si este juego es una batalla justa entre yo y Beato, entonces a causa de que este relato es resolvible... Se supone que no hay elementos los cuales sean imposibles de explicar con lógica, supuestamente. No los hay. ¡Oh! ¡Mariposas doraditas! ¡Lo normal! En otras palabras, la magia no puede, no debe existir. Cuando aparece, no debería sospechar que el elemento de misterio está rompiéndose. Pero debería en vez de eso cuestionar por qué fue mostrado y sospechar de los testigos y observadores. Es un buen punto. No, tiene buen punto. Es cierto. Hubo esa mayor arma de Beato en el segundo juego. Engaños de magia que no tienen lugar en un misterio. Mostrándome eso, ella me forzó a pensar que este relato no era un misterio. Y por lo tanto, ese razonamiento era imposible y me rendí. Ah, me acuerdo de la rendición de Butler. Sin embargo, si hubiera creído inquebrantablemente que era un misterio, habría sido completamente obvio dudar de los testigos que proclamaban haber visto aquellas cosas. También, al final del primer juego, fue revelado que este relato había sido pasado a la gente en el futuro, por lo que quiere decir un mensaje en una botella. Alguien escribió el incidente en forma de una historia. En otras palabras, toda esta historia es un mundo el cual incluye las opiniones personales de un observador, nombradamente la persona que escribió ese mensaje en una botella. Sé que esta información se la pasaron incluso a Butler. En otras palabras, el observador no es Dios, es un humano. Por lo tanto, no hay garantía de que las descripciones sean verdaderamente imparciales. Al final del primer juego, ya había sido hecho en claro que el texto violaba una constante premisa de teorías de historias de misterio, que debían de ser dichas desde la visión de un dios. Desde esa razón, es posible dudar no solo de los testigos, sino del observador también. Si pudiera haber dudado tanto, entonces no importa cuántas muestras de magia aparentemente irresolvibles aparecieran, no habría tenido que ciegamente aceptarlas y rendirme. Sin embargo, eso eleva la pregunta. ¿Es siquiera posible resolver una historia escrita por un observador que no es imparcial? Todo el razonamiento termina aquí si tú estás obsesionado con esto. Eso es por lo que es tan importante para mí creerlo. Que Beato está intentando pelear contra mí a través de este relato. Porque es una pelea, eso quiere decir que se me ha dado una oportunidad de ganar.
Y el hecho de que se me ha dado eso debe querer decir que el razonamiento es posible. Esta parte es la más dura, a menos que crea que la cruel bruja tomó el riesgo de perder para intentar tener una pelea justa conmigo, no puedo pasar esta parte. Virgilia tiene razón, es justo como el amor. Si no puedo creer que Beato está peleando contra mí de adelantado con todo lo que tiene, no seré capaz de razonar mucho más que esto. Vale, lo admitiré. A menos que admita que estamos enamorados, no seré capaz de llegar mucho más... Vale, me gusta. ¿Qué coin, por favor? Cuando Virgilia se le agotó la paciencia con los dos de nosotros, tímidos e incapaces a la vez que estábamos admitiendo eso en voz alta, ella me dio esa verdad roja en su lugar. Eso era la verdad roja diciendo, Beato quería que resolviera los acertijos de este juego, así que ella los creó para ser resolvibles. ¿Qué demonios es eso? Es como... Sato-san en la clase A dice que le gustas. Como escuchar una confesión amorosa vía un amigo. Realmente soy penoso. El razonamiento es amor. Si no nos amamos el uno al otro, la lógica no se abrirá. En ese caso, ¿por qué no solo decimos que nos amamos el uno al otro? Si tú crees que puedes resolverlo, solo inténtalo. Tú eres incompetente. ¿Cómo demonios puedes resolverlo? Sí, acorde a George y Aniki, tú llamas esa clase de cosa Sundora. Es un sundere, pero nice try. Esa bruja brutal finalmente está empezando a verse un poco adorable. ¡Oh, Dios! Si me encuentro con ella de nuevo, quiero intentar decirle, tú eres tal Sundora. Si me encuentro con ella de nuevo, en alguna parte, yo quiero ver ya de nuevo el encuentro entre estos dos, no sé. Dime las otras partes del decálogo. No me importa el orden. Dame algo que parezca útil. Ok, aquí va. Ruego informarle de lo siguiente. Octavo Notch. Está prohibido que el caso sea resuelto con pistas que no están presentadas. Ruego informarle de lo siguiente. Sexto Notch. Se está prohibido por accidentes o intuición incontable que sea realizada como una técnica del detective. Tengo que reconocer que tengo mucha curiosidad de saber un poco más sobre Cornelia y Gertrude, ya que hemos visto un poquito en algunos puntos incluso de las hermanas Chester, como que me da muchísima curiosidad por ver un poco de ambas, ya que son los personajes más nuevamente introducidos junto con Erika. Pero Erika, ya hemos visto mucho más de ella. Y de estas dos, pues honestamente, me da mucha curiosidad por ver si tendrán un poco más de su aparición y trama en la historia. No debe de ser resuelto con pistas que no son presentadas. Y no debe ser resuelto por suerte. Si este relato es hecho para ser resolvible, entonces podemos leer esto en la manera opuesta. En otras palabras, las pistas deben de haber sido preparadas para que el relato pueda ser resuelto. Y tiene que haber sido hecho en una manera que pueda ser resuelto sin confiar en la suerte. Si puedo creer fuertemente que Beato me está desafiando a un juego justo donde el razonamiento es posible, puedo estar seguro de eso. Eso debe querer decir que Beato ya se ha conciliado. Ya ha conciliado pistas, imágenes y mensajes dentro del relato de lejos. Debe haberlo hecho porque todo estaba muy, muy bien preparado. No es del decálogo, pero Erika o alguien dijo esto. Hay tres acertijos a ser expuestos en un misterio. Uno es quién lo hizo, quién es el culpable. Uno es el cómo lo hizo, cómo cometió el crimen. Uno es el por qué lo hizo, por qué cometió el crimen. Todo esto quiere decir que las pistas relacionadas a estos tres acertijos ya son presentadas dentro de este relato. No, estrictamente hablando es de esta manera. Beato esparció pistas sobre por qué ella quería que resolviera aquellos tres acertijos. A pesar de que yo, de si soy capaz de captar aquellas pistas o no, es otra cuestión.
Incluso si tú posas un acertijo pensando que es fácil, podría ser difícil para la persona intentando resolverlo. Por lo tanto, es solo natural que haya una diferencia en cuán difícil para cada persona cree que es. Eso es por lo que, tal como Beato fue a través de cada juego exitoso, ella me observó de cerca y retorció el juego como era necesario para tener un buen arreglo. ¡Ay, qué tiempos! Cuando Beato se dio de cuenta de que completamente me rendiría en el segundo juego porque era demasiado duro, ella secretamente se preocupó. A pesar de que seguramente disfrutó de tenerlo encadenado, vamos a anotar eso, ¿eh? No lo digo, ¿eh? Solo quiero recordar ese ligero detalle. Si me rendía y perdía la voluntad de luchar, el juego no permanecería más e incluso en pie. Por lo tanto, en orden de hacerme recuperar mi voluntad de poder, desde el tercer juego en adelante, ella ajustó las cosas en una manera que lo hiciera más fácil para mí, dándome pistas en cómo pelear y unas cuantas pistas. Esto me agrada mucho, porque verdaderamente es cierto, los dos primeros capítulos era muy difícil deducir algo, incluso para mi propia persona, de, oh, ¿qué está pasando aquí? De formar siquiera una teoría. La verdad es que me costó mucho en los dos primeros capítulos. Pero ciertamente, a partir del tercer capítulo, ya fue un poco más donde pude ir realizando unas cuantas teorías, de hecho, con todo lo que habíamos reunido e intentar darle, de hecho, la vuelta a lo que habíamos vivido en el segundo capítulo. So, ahora pensándolo de alguna manera, me hace pensar que me gusta esta comparativa de el escritor realmente lo hizo por el bien de los lectores también, para que fuera mucho más fácil para ellos. Pero me gusta ver cómo lo aplica aquí, de manera que está diciendo de Butler no es más que una representación como de nosotros mismos en estos momentos y básicamente Beato hizo todo esto por él. Me gusta, I like it. Ah, la aparición de Virgilia y Ronove, obviamente, para que pudieran ayudarme. Como suponía. Honestamente, y más o menos lo imaginaba. I like it. Oh, el escenario me gusta muchísimo. Esto tuvo que ser de la batalla contra Virgilia. A huevo, me encanta. También, a pesar de que tenía, que seguía teniendo el usual espectáculo alocado de magia, ella me dio la metáfora de la prueba del tubo de Brown, al igual que pistas de cómo contraatacar. Finalmente comprendía cómo luchar, y al final del cuarto juego, Beato se las arregló para tener todo el espectáculo conmigo que ella probablemente quería mayormente de todo. ¡Ah! No me muestres de nuevo este momento, perra. Entonces Beato reconoció que mis habilidades se habían vuelto completamente agudas, y me confió con su corazón. Me confió explicando este relato, ¿no es así? En ese caso, realmente fue tonto de mi parte ser estúpido la mayor parte del quinto juego, solo porque estaba tan disgustado con aquellas dos brujas. No importa quién sea la maestra de juego, todo lo que necesito buscar es la verdad en el juego de Beato. Al contrario, debería probablemente agradecer a aquellas dos brujas solo un poco, por continuar el juego en lugar de Beato ahora que ella se ha ido y ha dejado todo hacia mí. Por supuesto, dudo que aquellas brujas malvadas estuvieran intentando hacer algo de alguna clase. Culpable, crimen, motivo. Las respuestas, las pistas hacia aquellos tres acertijos definitivos debían de estar esparcidas a través del relato mostrado de lejos. Esto nos está diciendo literalmente, ya tenéis todas las pistas, cabrones, pensad. O sea, me encanta. Hubo algunas personas en las teorías del cuarto capítulo en los que me estaban acusando diciendo, tú ya te debes de haber spoileado, tú ya debes de haberte spoileado o algo así, es en plan, no. ¿Ves? Ya me gustaría saber la mitad de lo que estoy viendo ahora mismo. Todas las teorías que saqué fue de pensar con lógica en todas y cada una de las cosas que nos iban mostrando, tratando de darles la vuelta a lo largo de todos y cada uno de los juegos. Incluso ahora mismo para el quinto juego voy a intentarlo también de tal manera que procuraré no infligir ninguna de las verdades rojas vistas hasta ahora en todo este juego. Pero
Siendo así ese caso, es por lo que me quedo. Vamos a ver, no es tan complicado. Va a ver, es difícil, pero solamente tienes que tratar de pensarlo. Si tú técnicamente colocas las piezas juntas, a lo mejor repasando la historia, que es justamente lo que quiere también el escritor, tú te vas a dar cuenta de detalles para ir resolviendo el misterio, de hecho. Es por eso, por lo que honestamente me clavaba en la espina eso, es como tal. Hoy en día no puedes pensar con lógica o algo para tratar de resolver un puto misterio o algo. Probablemente es una luz muy desvaneciente, como intentando encontrar frijoles que han caído sobre una playa arenosa. Definitivamente están ahí. Sin embargo, son tan desvanecientes que a menos que crea fuertemente, no hay manera de que seré capaz de encontrarlos. Para su atención, le ruego testificar lo siguiente. ¿Qué pasa? Regrese a través del relato. ¿Qué me estás diciendo, pequeña? Sé que ahora a usted se le han dado ojos que no fracasarán en fallar la desvaneciente luz de la verdad. Ahora es el momento de regresar. Se es aconsejado que el razonamiento sea posible. Una relación de confianza es requerida. Sí, lo sé. De hecho, podría haberme acabado de dar de cuenta al fin. Es algo que ha sido repetido una y otra vez de nuevo a través del relato, persistentemente. Sin amor, la verdad no puede ser vista. Me encanta que esto sí, ciertamente, Butler incluso se da cuenta. Nos lo han estado repitiendo todo el puto rato a lo largo de Umineko. Butler. Lentamente, el cuarto de té se disolvió en la oscuridad. Entonces, como que lentamente me estaba hundiendo en un mar oscuro, pasé a través de las grietas del largo viaje que tomaría con Beato. Y seguí en adelante cayendo y cayendo. Era una experiencia bizarra, como cruzar sobre el borde de un sueño mientras seguías consciente. Espera, espera, espera. ¿Qué está haciendo nuestro Butler? Espera, que me está dando miedo. Varios relatos que habían venido antes se volvieron desvanecientes burbujas. No, tal vez pequeños fragmentos brillantes. Estaban esparcidos como estrellas en un cielo oscuro. Seguí hundiéndome y hundiéndome en ese mar. ¿Butler? 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 ¡Está revisando todas y cada una de las cosas de los juegos! ¡Está revisando todas y cada una de las cosas de los juegos! ¡Oh, Dios santo! ¡No me lo puedo creer! Los relatos hasta ahora, uno tras otro, después de otro, Vergilius guió a Dante al monte del Purgatorio y le guió hacia Beatriz, la dama eterna que esperaba en lo alto. Por lo tanto, las mayores profundidades no estaban en la parte baja, sino en el pico del monte Purgatorio. La dama eterna había estado esperando ahí por Dante todo el tiempo. Y entonces yo lo sabía. ¡Espera! ¿Badre resolvió todo ya? ¿Badre resolvió todo ya? Espera, 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 espera. ¿Badler resolvió todo ya? No te creo, no te creo, no te creo. Espérate, que Badler lo va a resolver todo ya. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Que nos quedan aún 3 capítulos!
No me jodas, que Butler lo resolvió. Te juro que me quedo en blanco. Finalmente llegué a la verdad. En las profundidades, no. Al pico del monte Purgatorio. No jodas, idiota. Tú realmente eres un idiota. ¿Lo sabe? ¿Sabe por qué vea? Eso duele. ¿Qué es esta canción? Me está encantando. Él despertó del sueño de la muerte y poco a poco su sentido de dolor regresó a él. A la vez que Butler colgó ahí perforado por la espada, su cabeza siguió ladeada hacia los cielos. La vida gradualmente regresó a su rostro a través de una expresión de sufrimiento. Tú realmente eres un idiota. Un enorme idiota. Butler se dio de cuenta. Todo el tiempo, Beato había estado tirando contra él durmiendo. Y cuando él le abrazó, él encontró que no era Beato, sino sus restos derrumbándose. ¡No, por favor, Beato! Y a causa de que su forma era tan frágil como la ceniza, cuando Butler trató de abrazarla, justo como un castillo de arena hecho en una playa, siendo bañada por una pequeña ola, se desmoronó y perdió su forma. Hacia los pies de Butler no permanecía nada excepto los restos del vestido de Beato y una pila de ceniza. No. En lo alto de esa pila de ceniza, él podía ver algo brillando de oro. Era el caparazón de una sola mariposa dorada, la cual había sido rota a pedazos. Y así Butler sabía, llegó a la verdad, pero no era capaz de hacerlo mientras Beato siguiera permaneciendo en este mundo. Beato, Tú. Realmente eres una idiota. Finalmente llegué a la verdad de este ridículo acertijo que tú creaste. Solo justo como tú querías. No perdí el corazón y por fin llegué todo el camino hasta el final. Así que, ¿por qué perdiste tu corazón sin esperar por mí? Tú creíste tan fuertemente, ¿no es así? Que definitivamente yo llegaría a la verdad. Así que, ¿por qué? ¿Por qué? No pudiste creer en mí y esperar. No fuiste tú quien estaba forzando una tortura infinita sobre alguien. Era yo. He estado siendo yo poniéndote a través de una cruel tortura. Tú resististe hasta el mismísimo final y seguiste apegándote a mí. Y ahora, incluso a pesar de que yo por fin llegué a la verdad, tú no pudiste esperar más. Y es demasiado tarde. ¡Idiota! ¿Por qué te rendiste ante mí? Es mi culpa. La forcé a resistir esta tortura. De hecho, estoy abrumado de que ella resistiera por tanto. Ella siguió acoplándose a mí una y otra vez. Y a causa de que era tan incompetente, no pude siquiera empezar a comprender la verdad. ¡Idiota! ¡Idiota! Tus acertijos eran malditamente demasiado retorcidos. ¿Por qué no pudiste decirlo más simplemente?
¡Ilusa! ¿Qué verdad habrá llegado Butler para ponerse de esa manera? Ahora estoy preocupada. Ahora estoy preocupada. Su grito de dolor llenó esta catedral de dolor. La triste bruja que no era capaz de dejar a Butler saber la verdad. El triste hombre que no era capaz de comprender la verdad de la bruja. Butler aulló en ira y tristeza por ambos. El reloj colgado en la catedral mostró que era medianoche del 5 de octubre de 1986. El tiempo se acabó para todo. Si vas a crear un acertijo tan duro como este y estar tan orgullosa de ello, no vayas y ajustes un maldito tiempo límite en ello. ¡Eso es un punto! No. Lo comprendo. Incluso a pesar de que era tal desvaneciente oportunidad de ese milagro sucediendo, tú rezaste porque sucediera. Tú eres... justo como el abuelo. Tú rezaste y apostaste por el poder de un milagro. Uno que, muy poco factible, era que totalmente imposible, mucho menos que encontrar un frijol que has dejado caer en una playa arenosa. Y a causa de que lo hiciste, yo ahora he llegado a ese milagro. Pero tu tiempo no duró lo suficiente. Si hubiera llegado a este punto incluso un poco antes, si pudiera haber visto la verdad, incluso si hubiera estado justo antes del tiempo límite, podría haber sido capaz de salvarte. Pero ahora, he llegado a través de ello patéticamente, y no puedo siquiera aguantar lo que queda de ti. Luché, intentando empujar la espada fuera, o al menos tocar los restos para estirar mis brazos, pero nada funcionó. ¡Mierda! ¡Maldita sea! En ese momento me di de cuenta de un brillo dorado en la palma de mi mano. Era una sola ala de una mariposa dorada. Ese pequeño fragmento de dorado era la única pieza de Beato que se me estaba permitido tocar. Lloré con toda mi fuerza, aferré aquel fragmento y lo presioné contra mi cabeza disculpándome. ¿Por qué no pude llegar a la verdad antes? Entonces lo presioné a mi pecho, prometiendo que incluso a pesar de que las cosas habían llegado a esto, nunca de nuevo perdería la verdad. Cuando presioné mi mano contra mi pecho, la espada perforando mi pecho, cortó mi muñeca y la sangre goteó. Esa sangre se estiró a través de mi puño y debió de haber empapado ese fragmento dorado con mi sangre roja. Debió de haber sido la única manera de decirle que habría encontrado la verdad que ella había querido contarme. Me aferré al ala de la mariposa dorada con mi mano frescamente ensangrentada y la presioné contra la espada roja que me empaló. En este momento, Ushiromiya Butler lo sabía y comprendía. Él había llegado a la enteridad de este relato. Tiene que haber algo. Es que no puede quedar así. En ese momento parecía como una desvaneciente luz dorada salía de las grietas en ese puño cerrado. ¿Esperanza? 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 Dime que sí, por favor. Las dos brujas tenían sus espaldas volteadas y Erika estaba riendo hacia el cadáver de Butler. ¡Qué desgraciado eres, Butler-san! Tu ilusión será inmortalizada en esta estatua. ¡Sí! ¡Sí! Justo entonces el pecho de Butler no. La gran espada roja empalando a Butler comenzó a brillar de oro desde las profundidades dentro de su pecho. Esa brillante luz dorada comenzó a cambiar el color de la roja espada, volviéndolo en dorado. ¡Fuck yeah! ¿Qué está pasando? ¿Butler está...? ¿Qué? ¿Es esto?
Butler tosió sangre y gruñó. ¡Butler, venga, tú puedes! Su subconsciente regresó. Su voluntad de luchar, regresó. La espada roja empalando a Butler, que no podía más ser descrita como tal. Por ahora se había vuelto una larga espada dorada. Entonces, lentamente, la sacó fuera del pecho de Butler. Tampoco fuera del pecho de Butler. ¡Oh, yeah! Después de que finalmente se había sacado de Butler completamente, pasó a través del aire y se colocó rectamente en el suelo delante de los ojos de Butler, como que sabía quién era su maestro. Butler, arrastrándose en el suelo y gimiendo, agarró la espada dorada. Y a pesar de que se veía doloroso, él lentamente se levantó hacia sus pies de nuevo. ¡Butler, regresa, babies! Esto seguro es una actuación elaborada. ¿Es esto uno de tus trucos, Lambda? ¡Ese brillo! ¡No puede ser! Lambda miró con los ojos amplios hacia ese brillante brillo dorado en abrumada, dándose de cuenta de que la resurrección de Butler no era parte de un guión que Lambda había pensado. Bert también frunció ligeramente. Lo siento, los rejuicios no serán permitidos. Hermana Chester, eliminad a esta ilusión de resurrección. Comprendido, señora. 45, 410. Permiso de disparo concedido. ¡Que os van a usar y luego van a deshacer! ¡No hagáis tonterías! ¡Que no os va a servir de nada, joder! ¡Es incapaz de darle al objetivo! ¡Error IFF! ¡Código 999! ¡Wow! ¡Tres nueves! ¡Imposible! Las hermanas Chester dudaron, incapaces de llevar a cabo las órdenes de Bearcastle. ¡Ahora se viene! Lambda, ¿qué clase de farsa es esta? Las ilusiones de la bruja han sido completamente destruidas y el juicio terminó con nuestra victoria. Lo siento, Ber. ¿Tendrás que quedarte un poco más? ¿No es eso cierto, Ushiromiya Butler? Sí. Lo siento por mantenerte esperando, Erika. Ahora, es momento para mi verdad. ¡Dale, Butler! Acepto tu petición para un rejuicio. La corte retira el reajustamiento de la corte de las ilusiones. ¡Fuck yeah! ¡Protesto! El juicio ya ha sido concluido y el veredicto ha sido anunciado. ¡Objeción revocada! Todos los veredictos son ensombrecidos por nuevas verdades. ¡Protesto! No solo Butler ha sido eliminado como un jugador, él también no alberga el rango de bruja. No tiene derecho a quedarse. Objeción revocada. La cosa es que él lo es ahora. En eso. ¿Qué? Lo reconozco por el nombre de la bruja de la certeza, Lambda Delta. ¿What? Te reconozco como el nuevo brujo dorado. No, como el nuevo hechicero del infinito, Ushiromiya Butler. ¡Toma, puta!
bruja? El rango de una bruja, el cual ella había deseado por tanto, había sido concedido a Butler tan rápidamente. Y en lo alto de eso, esto no era nada temporal. ¡Como lo suyo! La, 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 la. Esto era un oficial, apropiada autorización por Lambda Delta. Erika no podía aceptarlo y su rostro se volvió de un brillante rojo. ¿Qué pasa, chincha de viña? Castle se ve feliz, ¿no? Parece como que el juego de la niña realmente nos mantendrá entretenidas hasta el mismísimo final. Seguro, jugaré. Erika, acepta su desafío. La verdad roja que has creado conmigo es perfecta. La construcción de verdad, la cual hace a Natsuki la culpable, es perfecta. Butler nunca será capaz de romperla. Veámoslo. Por supuesto, mi maestra. No hay necesidad de preocuparse para nada. De cualquier modo, hermana Chester, mi maestra ordenó que dispararais. ¿Por cuánto tiempo os va a tomar llevar a cabo esa orden? ¡Ya han dicho que no pueden! ¡Código error 999! ¡Un código de acceso es requerido para tener de objetivo al señor del territorio! Te dije que lo haría, Nie. ¿Señor del territorio? ¿Quién es? ¿Quién controla este fragmento? ¡Yo lo hago! ¿Ya no? Señor del territorio, ¿no quieres decir que Butler lo es? Sí. ¡Me gusta como esto! Ushiromiya Butler ha sido autorizado como el señor del oficial del territorio de este fragmento, señora. Sí, eso es cierto. ¿Tú sigues sin entenderlo? ¿Tú no sabes lo que ese brillo dorado significa? Butler lo ha alcanzado. Él se ha dirigido hacia las profundidades más profundas de todas las verdades. Eso quiere decir que Butler comprendió todo sobre este mundo, este relato, este juego. En otras palabras, él ha alcanzado la posición del gobernante del juego. Apostaré a que no quieres creerlo, ¿verdad, Ver? Está feliz. Va a tener a Lambda Delta un poco más por aquí, ¿eh? ¿Ver Castell? ¿Desesperación, quizá? No, no quiero creerlo por un segundo. Vale, probaré a Butler para ver si él realmente entiende todo. ¡Erika! ¡Oh! ¡Se ve molesta! ¡Se ve muy suspicious! ¡Qué mal, Erika! Sé que estabas emocionada de ser apuntada como la señora del territorio de este fragmento, pero te voy a destripar de ese título. El nuevo señor del territorio de este fragmento es Ushiromiya Butler. ¿Es horrible? Dime, ¿no te sientes solo horrible? ¡Volvió a ser el saco de boxeo! ¡Cómo me gusta! ¿Cómo se siente tener ese título destripado de ti justo cuando finalmente lo habías conseguido? ¿Cómo se siente? Me gusta ese grito. ¡Está furiosa! ¡Puedo detectarlo por su grito! ¿Crees que puede
desees probar mi teoría. ¡Me gustaría verte intentarlo! ¡No puede ser hecho! ¡No puede! 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 La teoría que he creado no tiene argumento y no tiene agujeros. Joder, parece como el pinche tóxico que no le gusta que sus teorías sean desprobadas. ¡Es imposible descartar a Natsuki como la culpable! ¡Te vas a arrepentir, perra, de lo que le estuviste haciendo pasar! Puedo construir una teoría con alguien aparte de la tía Natsuki como la culpable. Puede ser que tu verdad sea imposible de desaprobar. Si es así, eso quiere decir que tu verdad no será capaz de negar mi nueva verdad tampoco. Butler habló con la Verdad Roja, permitiéndole por su estatus como un hechicero. ¿Un culpable aparte de Natsuki? ¿Y cómo? Por favor, entretén la charla loca de Butler-san. ¿Oh? ¡Ojo! ¡Ojo! Lentamente, Dolanor dio pasos hacia adelante. En su mano estaba la larga espada roja del decálogo. Ella también tenía una espada azul. En la mano de Butler estaba la espada dorada. Los dos rivales de nuevo, no, por primera vez verdaderamente se confrontaban el uno al otro. Se viene combate intenso. Butler, he estado esperando. Lo siento por mantenerte esperando. No, para nada. Tu regreso fue antes de lo que anticipé. ¡Mátale! ¡Ay, qué pesadita, Erika! Sí, ya va. La forma de Dolanor desapareció en un instante. Como que sus lentos movimientos dignificados de antes eran solo una mentira. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! El rastro dibujado por la larga espada de la Verdad Roja quemaba en sí, en las retinas de aquellos que la veían. Antes de que cualquiera hubiera tenido suficiente tiempo para seguir ese rastro, ya se estaba aproximando al pecho de Butler. ¡No! ¡Mal! ¡Mal! ¡Mal, Dolanor! El razonamiento de Lady Erika ha resuelto el quinto juego. Ningún nuevo hecho existe para sobretomar esta verdad lógicamente derivada. ¡Oh! ¡Ya no eres la única! Es posible presentar una verdad diferente usando una interpretación diferente. Cuando múltiples verdades existen en paralelo, la autenticidad de ambos es cuestionada. ¡Bien dicho! Es este mundo cerrado. En este mundo cerrado es posible que diferentes verdades existan al mismo tiempo. Por lo tanto, mientras múltiples verdades existan, es imposible proclamar que alguna de las verdades son una sola verdad. En otras palabras, incluso si no puedo sobretomar el razonamiento de Erika, cuestionando su credibilidad y conquistándolo, puedo derrotarla. El razonamiento de Ver es perfecto. Tú no serás capaz de sobretomarlo fácilmente. Pero aún así, si tú puedes presentar una teoría a la par con la de Ver, la pelea llegará a un benedicto. Eso quiere decir que es posible que alguna de las verdades será derrotada y negada. Me gusta, me gusta. Este plot twist es verdaderamente hilarante.
No esperaría nada menos de un guión de un demonio. Entonces déjame preguntar. Si no es Natsuhi, ¿quién teorizas que es el culpable? Veamos. La espada dorada de Butler dibujó ambos rastros rojo y azul hacia voluntad. Ahí va. ¡Sabía! Es posible construir una teoría en la cual esto fuera la venganza del bebé de hace 19 años mencionada por la tía Natsuhi en su confesión. Primero de Nox. Está prohibido que el culpable sea alguien no mencionado en la parte temprana de la historia. Una persona primeramente introducida en el quinto juego no puede ser nombrada como el culpable, pero... ¿Qué pasaría si el bebé de hace 19 años estaba entre nosotros desde el mismísimo comienzo? ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si era yo? ¡Oh, my God! ¡Eso fue! ¡What! Octavo de Nox. Está prohibido que el caso sea resuelto con pistas que no están presentadas. ¿Hubo alguna muestra alguna vez mostrando que podría ser el bebé de hace 19 años? Técnicamente hubo algo. Técnicamente lo hubo. ¡Ahí está! La verdad roja del cuarto juego de que no soy el hijo de mi madre Asumo. El sentimiento de que papá estaba ocultando algo en ambos primer juego y este juego. En particular en este juego, se fue hecho claro que había alguna circunstancia especial teniendo que ver con mi nacimiento. Butler propuso que él podría ser el bebé de hace 19 años y anunció que él reconstruiría el crimen con él mismo como el culpable. A la vez que Dolanor cautelosamente mantuvo su espada para prepararse, ella avanzó la distancia entre ellos. Ahora que Butler había heredado la posición de este señor del territorio del mundo e incluso atentado el rango de hechicero del infinito, sus movimientos sobrepasaban la comprensión humana. Por ahora, la distancia física entre ellos probablemente contaba para nada, porque su extremadamente batalla ágil estaba sobrepasando el punto donde el concepto de distancia hacía ninguna diferencia. ¡Ay, esto es súper épico! Un buen inicio. Escuchemos tu teoría con Butler como el culpable. Sí, te dejaré escucharla. Probaré que esta explicación también funciona. Y que tú no puedes estar segura de que la tía Natsuhi es la culpable. Me gusta la aproximación. Butler llegó a la verdad y se está luciendo. ¡Ah, no me lo creo! ¡Me encanta! ¡Es que me encanta! ¡Gutto! Si tú se supone que eres el culpable, eso crea varias contradicciones. Usaré aquellas contradicciones para repelir tu frágil verdad. Yo, Furudo Erika, la detective y la bruja de la verdad. Esta vez, Erika dio un paso adelante. Oye, que no vale. ¿No vale? Es una pantalla entre Dolanor y yo. How dare you? Bueno, Butler, you get me. ¡Perdón! ¿Podemos posponer esto? En su mano parecía haber una guadaña como la de una... como la que una parca podría aguantar. Una guadaña para acabar con todo lo que amenazaba su teoría. No me agrada por dónde está yendo esa señorita. Se ve muy violenta.
Es solo posible que los crímenes hayan tomado lugar durante la sola hora después de la medianoche. Durante esa única hora, tú estabas en el comedor de la mansión. Por lo tanto, fue imposible que cometieras los crímenes. ¡Reviéntala! ¡Reviéntala, Butler! ¡Di que fuiste tú! ¡Con ganas! Ok, ya. ¡Oh, oh, oh! Me encanta. No ha sido especificado que la hora de la muerte fuera durante la sola hora después de la medianoche. Por lo tanto, es posible que los crímenes no ocurrieran entre la medianoche y la una de la mañana. ¡Bitch, fuck that! ¡Me encanta! ¡Oh, my God! Le está rompiendo todo y que pinche lo adoro. Hablaré exclusivamente sobre los asesinatos en el cuarto de los primos. Es imposible que el crimen haya sido cometido en el cuarto de los primos entre la una de la mañana y el tiempo del descubrimiento del crimen. ¡Dolanor! ¡Ahora! ¡Estos se creen que van a poner combate con esto! Octavo de Notch. Está prohibido que el caso sea resuelto con pistas que no se han presentado. Si el crimen de hecho fue llevado a cabo en el cuarto de los primos, las pistas deben de haber sido mostradas. A causa de que las pistas no fueron dadas a la detective Lady Erika, que estaba en vigilancia por cualquier anormalidad dentro de ese cuarto hasta la mañana, tal crimen es imposible. ¡Segura! ¡Segura! ¡Ahí va Butler! ¡Ahí va Butler! ¡Oh, me encanta! La hora del descubrimiento del crimen se refiere al punto en el cual solté un grito y todos se reunieron ahí. Incluso si fue imposible matarlos antes de ese punto, fue posible matarlos después. ¡Damn, boy! I'm loving this, oh my gosh.